proyecto de dictamen que adiciona la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado del 2013 para incentivar y apoyar a las empresas que a su vez respalden a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Fue aprobado por los diputados de la Comisión de Equidad de Género, presidida por la diputada Fabiola Loya. La Comisión de Vigilancia aprobó solicitar a la Auditoría Superior que lleve a cabo una revisión especial de los recursos ejercidos para la construcción de Ciudad Judicial, así como otras obras y recursos en las que existen cuestionamientos. Con la finalidad de llevar a cabo una reforma electoral profunda y transparente, el próximo 19 de septiembre comenzarán los foros regionales en los que se recogerán las propuestas que hagan los partidos políticos y la sociedad. La Comisión Especial para la Reforma y Reingeniería del Poder Legislativo de Jalisco dio cuenta de las conclusiones del foro que se realizó para recabar propuestas y sugerencias que ayuden a mejorar el funcionamiento del Congreso del Estado de Jalisco.